Hola amigos, acá Raúl de Madera Reclamada. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un zapatero con plywood, contrachapado, fenólico, terciado, como le quieran llamar a esta madera. Que pueden ver en mi video de tipos de madera, es una madera, bueno, que denominaríamos artificial, ¿verdad? Porque está hecha por el hombre. Pero bueno, en base a madera normal, ¿no? Son chapas de madera que se ponen en direcciones distintas y se ensamblan con fenólico, un adhesivo fenólico. Bueno, encontré unas maderas de estas viejas, de distintas dimensiones, que estaban muy, muy mal, paso de intemperie, habían quedado en un galpón y tal, y bueno, lo que hice fue cortarlas todas al mínimo ancho que me permitían, ¿verdad? Para hacer listones y con estos listones construir mi zapatero. El primer paso luego de cortar, que les ahorré esa parte porque se me borró, pero corté con la sierra de banco casera esta que hago poniendo la circular en un tablero de contrachapado también, que les dejo por ahí arriba. Y bueno, entonces lo que hice fue lijar con la moladora, tuve que lijar bastante porque el estado era muy malo, estaban negras, algunas con hongos, verdes, o sea, muy mal. Un detalle importante es que no usen la angular sin protección, como estoy haciendo en el video, que eso está muy mal. La verdad que bueno, perdí la protección, esa es la realidad. La he vuelto a encontrar por suerte y ya está instalada. Y lijar tampoco te corta un dedo, pero te puede hacer un pequeño corte o una raspadura, ¿verdad? La lija. Así que igual hay que tener la precaución. Tuve que lijar todo, tuve que lijar los cantos, tuve que lijar todo, 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 todo. Es un trabajo de lijado realmente muy grande. Bueno, el paso siguiente fue armar el mueble. Hice un diseño sobre la marcha, es un diseño muy básico, ¿no? La idea es formar como un estante con tres de las tiras más largas y en los laterales también usando tres guías a armar los lados. Los estantes son un poco largos, quedaron de 120 centímetros, por lo cual se flexionan mucho y le voy a poner en el medio un soporte, digamos, armando una como una pata adicional, digamos, al igual que en los laterales, pero ya con el mueble armado. Todo fue ensamblado con simplemente tornillos, ¿no? Y algo de cola. La mayoría, bueno, los del frente y los de atrás del medio sí que los clavé para que no se vieran, porque la idea era que, por más que fue todo armado con tornillos, los tornillos fueron puestos de abajo o en zonas donde prácticamente no se ven. Y entonces en estos otros que iban a quedar más visibles, pues usé lo que se llaman puntas o clavos sin cabeza, ¿vale? Junto con la cola. Digamos que la cola para hacer la adherencia más permanente y el clavo para que permita que la cola actúe y se ve bien, o sea, y darle una buena terminación. El diseño, ya le digo, fue muy básico, son cuatro estantes, todos de 120 centímetros, formados por tres listones, separados por el grosor de otro listón, porque los laterales, ¿verdad?, los hice con listones puestos en el otro sentido. Y luego puse como un pequeño pedacito que corté de terciado para hacer simplemente el soporte, así no tuve que hacer ranuras ni ninguna historia. O sea, es un armado muy simple, muy, muy, muy simple. En todo, porque no requiere el uso ni de sargentos. O sea, realmente lo que hice fue un armado muy, muy sencillo, ¿viste? Ahí estoy cortando para que quede a la misma altura, ¿verdad? Porque esa va a ser la parte del apoyo. Y estos estaban un poquito más altos. Extraño mi serrucho sierra japonesa, que ya recuperaré próximamente, porque realmente no es lo mismo. Si quieren, les dejo por ahí el video de cómo usar un serrucho o sierra japonés o japonesa, como queramos llamarle. Bueno, ahí estoy haciendo el otro lado, también encolando y demás. Luego de que tenía el mueble armado, pasé a darle un tratamiento para que no quedara tan blanco. Entonces usé algo que me encanta, que es la cúrcuma. La cúrcuma es un condimento, todos lo conocen, una raíz que queda naranja. Sirve para poner amarillo el arroz, por ejemplo, y además tiene un gusto muy rico y unas propiedades benéficas que para qué contarles.
Bueno, lo único que hago es disolver un poco de cúrcuma en agua y usando una esponja vieja de la cocina, empiezo a pasarle a todo el mueble. Ni bien lo pasamos, queda con un efecto precioso, muy, muy, muy amarillo, muy intenso, muy bonito. Con el tiempo disminuye bastante y si bien queda con un tinte amarillo, es un tinte muy tenue. O sea, queda parecido a la madera natural, pero no queda con ese blanco del pino, sino que va a quedar con un amarillo leve. Lo van a ver en las fotos del final, que ya va a estar bien seco. Cuando lo estemos pasando, van a alucinar, porque realmente ahí lo van a ver ya. Queda con un color que si quedase así, madre mía, queda muy bonito. A mí me gusta, digo, particularmente ese tipo de colores así fuertes, ¿no? Pero lamentablemente con la cúrcuma sola no lo podemos obtener. La cúrcuma, además de tener esta madera y de no dejarla tan blanca, también tiene su efecto biocida, aunque bueno, el contrachapado en sí no lo necesita, ¿verdad? Porque es una madera que ya está tratada, que está seca, que tiene el fenólico y que probablemente le pusieron algún tratamiento, no lo sé, pero bueno, creo que sí. Pero en general nunca vi un plywood o un contrachapado de estos que, aún estando en intemperie, haya tenido así problemas de que se le haya anidado algún bichito o cosas así, ¿no? O sea, que pienso que o no les gusta este tipo de madera falsa o simplemente tienen tratamientos. Bueno, eso es todo y si les gustó el video, ahora solo queda usar el zapatero. No olviden de suscribirse si ya no lo hicieron, no olviden de darle like si ya no lo hicieron y muchas gracias por los minutos prestados. Nos vemos en un próximo video de Madera Reclamada.